You make elevated music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they say when they get jealous, they confuse it. It's not hip hop, it's pop. Cause I found a hell of a way to fuse it. We rock, shop, rap with Doc. Throw a loose yourself and make it lose it. I don't know how to make songs like that. I don't know what words to use. Let me know when it occurs to you. When I'm ripping anyone in this verse, this verse is used. Curse them inadvertently hurting you. How many verses I gotta murder to prove that you're half as nice as songs you can sacrifice virgins to? Bill Junky, Bill Junk. But look at the accolades, the skills, bro. Full myself. Canción culia. Ay, ay, ay. Bueno, no, es pegote, culia. Es pegote, es bacán. Esta canción de mierda, weón. Sí, muy bacán. Deberíamos un día tratar de hacer un reto de cantarla entera. Puta, ese, el reto es para mí, por reculiado. Sí, no, pero si esa parte culia que viene antes de este, igual es para el pico. Sí, no sé. Esa va terrible difícil. Sí, es para el pico. Pero igual se podría intentar. Debería haber como un vocal hero con esa wea. Weón, te imaginas en lugar de Guitar Hero, Rock Band, esa wea. Vocal Hero. Vocal Hero. Tienes que hacer puro traba lengua y este tema. Claro. ¿Cachai? Mientras tomáis. Con puras weas de cómo se ve ese otro weón, el este rapero culiao que también canta mucho así. Puta, hartos. No sé. No, pero bueno, con Onyx. Busta Rhymes. Sí, Busta Rhymes. Sí. Hay que ser uno con Onyx. Ni que todas esas letras culiaran como Scapari, pipi, pipi, papa. Super cagada, sí. Scatman. Claro. Pira, papara. Gente, bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito, Matriarcalmente Hablando. Estoy acá junto a mi amigo Armando. ¿Cómo está usted? Muy bien, señor. ¿Y usted cómo le va? Yo bien también, no me quejo. La vida es buena. La vida es buena. La vida es buena. Vamos a, antes de cualquier cosa, porque este capítulo... ¡Uy! ¡Uy! Que se viene bonito. Hoy tiene caleta de mierda este Tenemos caleta de esta weá de país culeado, Springfield. Vamos a saludar antes a nuestros auspiciadores. Porque el mejor sushi de Puente Alto a la Alfería se llama Meraki Sushi. Y lo mejor es que acepta todo medio de pago, desde tarjeta CMR hasta Mi Paz. Visítelos en sus dos locaciones, Avenida Los Toros 1399 Puente Alto y en Avenida La Florida 9490. No olvides visitarlos también en Instagram, @meraki_sushi. Usted no diga sushi, diga Meraki Sushi. Genial, 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 genial. Y tenemos también, para todos ustedes cesantes reculeados y empleadores negreros. Le tenemos pasadita. Lo siguiente, no, los chiquillos, buena cosa, Novorum Consultores. Aumenta tus posibilidades de encontrar empleo con Novorum Consultores, especialistas en empleabilidad, selección y perfiles de cargo. Para más información visita www.novorum.cl, nuestro Instagram, @novorumconsultores. Cotiza tu asesoría personalizada al WhatsApp, +569-910-58298, reitero, +569-910-58298, o escríbenos a contacto@novorum.cl. Somos Novorum Consultores. Y recuerden, se está acabando el mes. Si llegan a 1000 seguidores durante este mes, se viene el concurso para regalar dos asesorías. ¿Cómo van? Vamos en ese conteo. 876. No falta ni una hueá. No falta nadita. Claro, si póngase a seguir a los caros. Ya, pues, ¿qué les cuesta los hueones? Los dos así que rematamos con hueones. ¿Qué les cuesta a los hueones? Los hueones, como las hueas. Oye, también el día de hoy tenemos de vuelta a la gente de Freaky Frame, porque el estilo y el buen gusto se llaman Freaky Frame. Personaliza tu oficina, dormitorio o el espacio que tú elijas con tus series, personajes y fotografías favoritas hechas en cuadro de tela PVC o en tela canvas. Contáctanos a los números +569-827-64358 y al +569-623-424-46. Si no, también pueden seguirlos en Instagram, @frikiframe con i latina, frikiframe, y en Facebook como Freaky Frame, porque el estilo y el buen gusto se llaman Freaky Frame. Freaky Frame. Yeah. Y ya saben, chiquillos, esto tómenselo súper bien. Piensen, mediten. Como Messi, puta la wea, concha tu madre. Uy, hoy día cacha esa noticia. Ah, bueno. Que el retorno seguro a la normalidad no te distancie de sentirte bien. Somos Mindy, psicología online a un precio asequible. Asequible. Y estamos aquí para escucharte. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento en Mindy.cl. Síguenos en nuestro Instagram, @mindy_cl, y descubre tips para sentirte bien todos los días. Mindy, ¿qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? Sí, sí. ¿Qué tienes en mente, Messi? ¿Qué, ¿qué tienes en mente? ¿Qué pasó con Messi? ¿Se no fue? No sé, todavía no. El culo empezó a llorar que se quiere ir. La directiva del Barça le dijo, oye, no es nada así la wea. Pero es Messi al mismo tiempo. ¡Ay, yo no quiero! ¿Pero por qué se quiere ir donde perdieron? O sea,
No sé si se puede llamar perder. Son malos, me voy. Bueno, así con 8 goles de estar May, weón. Sí, en todo caso. Ya, puta, pero y entonces... No sé todavía. Estamos todavía así como... Estamos todavía... Estamos en esa. Estamos puro he said, she said. Claro. Qué bonito. Lindo. Lindo, hermoso. Lindo. Oye, antes de que empecemos con este capítulo, obviamente tenemos que mencionar, weón, la jugada que hicimos. El experimento social. El experimento social. Que, bueno, como ustedes habrán sabido, el viernes hicimos una silent protest. Claro. Una protesta en silencio. A mí me llamó mucho la atención que habían personas diciendo que era como una pataleta, que estábamos llorando. Así como que pusimos una canción por algo, que durara por algo, pero era una pataleta. Claro. Ellos estaban haciendo una pataleta porque nosotros hicimos una pataleta. Porque se supone que nosotros hicimos una pataleta primero. Qué gracioso, es como que tu mamá te retara y después dijera ahí, ¿para qué haces pataletas, vieja culiada? ¿Cachai? Pero puta, al menos nosotros sentimos que era necesario. Era necesario porque... ¿De hecho resultó? Resultó bastante bien, porque tal como esperábamos, ahí salieron todas esas personas que nosotros no teníamos identificadas. Ahora están identificaditos, claro, toditos. Sabemos todo. Hay un grupo culeado de Facebook, culeado, que de hecho yo no lo puedo ver, pues yo estoy baneado. Si yo lo busco, no me sale. Cacho. Se supone que es un grupo de Facebook que se trata sobre este podcast, donde... el creador del podcast está baneado. ¿Cachai? Entonces son hueones que obviamente están, ni siquiera fueron capaces de crearse un nombre los culiados. Claro. Así que eso, mira, es verdad, igual tomo en consideración harte las cosas que leímos con el Armando. Habían personas diciendo como, esto es lo que estos locos esperan, como que vos les dis bola, ¿cachai? Claro, pero nosotros, de hecho, cuando me era muy divertido, porque esa es una obviedad, y la otra obviedad es cuando decían, no sé, bienvenido al internet. Bueno, esta cosa se hizo considerando eso. Sí, obvio. ¿Este compadre llega cuánto? ¿5 años ya? Sí, me enseñaron a mí cómo funciona. Es que claro, yo creo que algunas personas lo tomaron como que fue una weá que no la pensamos. No. Fue así como... Por eso yo te dije que había que ser majadero y tenía razón, pues imagínate que no hubiéramos reiterado tanto la weá. Pero weón, es gracioso porque a pesar de lo majadero que fuiste, igual leí, weón. Igual. Impresionante. Igual nomás. Igual nomás. La gente se queda con lo que en su cabeza quiere entender. A mí me gustó, ¿cachai? Los que decían que lo estábamos haciendo por plata, que estábamos preocupados por plata. Por la plata. Así como que perdimos una semana de auspicio a propósito, pero estamos urgidos por plata. Estamos urgidos. Tengo que darle explicaciones a todos ellos para decirles, puta, esta weá que nosotros tenemos en un contrato, no la vamos a poder cumplir por esto, pero es porque nos urge la plata. Claro. No es porque, puta, queremos traer más invitados. Y a mí lo que me llama mucho la atención también es que la gente que lo entendió como un... Ay, estos culiados, si no se les puede decir nada a ellos, ¿qué se creen? Igual, si no tiene nada que ver con nosotros. Majaderamente que se entienda que tú podés putear el capítulo, toda la weá, te puede parecer hasta un bodrio. Nosotros, po, weón. Haznos pico, nosotros, claro. Haznos pico, da lo mismo, estamos acostumbrados. Claro. Por favor, sobre todo. Sí. Sobre todo vos. Claro. ¿Cachai? Juan, por favor, no puteen a los invitados. No, claro, el culiado, por si la pongo. Ah, el culiado, pedí respeto por si la pongo. Por si la pongo. ¿Viste que esos son los weones? Puro incel culiado. Puro culiado. Así como que un weón le dijeron al colegio, oye, weón, esta mina no diréis. Ah, weón, por si la pongo. Por si la pongo, que weón. La trato como el pico a la weón. Total, les gusta esa weón, las maracas. Otro que me gustó igual era como el. Claro, y con Panchosi y con el delantero no hicieron esta misma hueá, ¿cachai? Me encanta uno porque esa va muy de progres, buscar hueás del año así del pico, como, ay, ¿cómo esta vez? ¿Cachai? Y segundo, que es como ese típico argumento culiado, no eres racista, nómbrame a todos los negros del mundo. Claro. ¿Cachai? Una hueá así, como que vos tenés que ser siempre, si es que no fuiste alguna vez de una manera, olvídate después. Claro. ¿Cachai? Que mañana, por favor, no me empiece a gustar el heavy metal, culiado. Claro. Puta la hueá, porque no podría. Cagué. Claro, precisamente. Cagué porque alguna vez como que no lo escuché tanto. Así que si ya mañana lo empiezo a escuchar mucho, cagué. Y además, les recuerdo, weón, que cuando pasó esa weá con el Pancho y cuando pasó la weá con el Dylan, también lo mencionamos. También yo, lo de mencionamos. Hecho, seguí hablando mucho rato después de esa weá y huevié caleta con esa weá después. Y lo seguimos mencionando. Sí. Y por lo mismo, es como que ya, una vez no pasó nada, otra vez no pasó nada. Puta, habrá que intentar una weá diferente. Weón. Claro, po. ¿Cachai? Como te digo, al fin y al cabo, para no darle más vuelta al asunto, era necesario. Ahora salieron todos sus hueones. Menos mal, cachamos que afortunadamente sí eran los menos. Claro, tal como nosotros esperábamos, porque salieron todos ahí a hacer esos memes culiados malos, hueón, que están recibiendo. Bueno, y unos comentarios muy graciosos. Hay un hueón que publica las hueás que nosotros escribimos en Patreon, uh-huh, o en pantallazos de lo que escribimos en Patreon al respecto, en el grupo de Facebook. Y yo pensé así, ya, baneamos este pavo culiado, pero después dije, hueón, mejor no, porque... Bueno, hay gente a la que le pagan por sapo
Este culiao paga por sapear, es más charcha todavía. Este culiao paga para andar sapeando cuando nadie se lo pidió. Claro. Que por último le dijeron, oye, vos que estás ahí, podrías sapear qué weá. No, nada, culiao, así como que automáticamente está así, toma, soy longi. Así que dejémoslo ahí, no. Además que no urge la plata. Así que dejémoslo ahí. No lo quiero perder. Sí, vos, de hecho. Ay, ay, ay. No, pero bueno, pero fue... a la gente que. De repente hubo gente que justamente se molestó porque tenía su punto de vista. Sí, y está bien. Está bien, pues, weón. Sí. Esa es la weá. Su opinión también es súper válida al respecto a esta weá. No es como digo, sabíamos que igual iba a haber gente que no le iba a gustar. Claro, es para otros buenos y ustedes saben quiénes son, cabrón. Ustedes ahora cacharon. ¿Cacharon ustedes? Sí. ¿Quiénes son? Sí. Ustedes mismos les dijeron a ellos, yo me fijé en hartos comentarios. Usted, precisamente, ¿a quién se refieren? Exacto. Váyase nomás. Así que eso, bueno, no hay que darle más vuelta al asunto. Ya entendimos lo de... sabemos que esta weá fue arriesgada, lo sabemos, claro. ¿Cachai? Porque, como digo, es una weá que la pensamos antes. Uh-huh. Pero siento que era necesario y no se preocupen, Juan, no va a volver a pasar esta weá. Escuchen esto nomás. Claro. Aquí no va a haber ni un silencio, promesa. Claro. Ah, quédate callado ahora. Sí. Les metemos un cubo. Ya, pero bueno. Oye, ¿qué tenemos en esta pauta? Puta. Puta la weá, este país, culiao. Bueno, hay harto que rescatamos de la pauta pasada porque en realidad igual no hablamos mucho de muchas cosas la vez pasada. Pero hay harto... Esta weá que estoy viendo en pantalla, ¿qué es esto y por qué? ¡Ay, gracioso! Claro, mira, vamos a ir así. Yo como que los había ordenado como los chistosos acá y los que ya son más serios acá. Yo creo que vamos a ir así, ¿eh? Ya, yeah, vamos, así uno chistoso, uno serio, uno chistoso, uno serio. Eso. Yeah. Entonces aquí dice... Polémico reporte epidemiológico en Argentina. Llevaron a payasa... Bueno, esto es literal. Payasa. Sí. ¿Eh? A cantar tras dar informe de muertes. ¿Pero qué? ¿Cómo es posible como que fueron así? Un muertito se balanceaba sobre la tela de una mascarilla. Pero ¿cómo bueno, veía que se mojaba? Se fue a inyectar cloroxo. Fueron a sacar un chip de 5G. En toda una polémica se convirtió el informe epidemiológico diario que el gobierno argentino emite para dar cuenta del progreso de la pandemia de COVID-19 en el país. La situación ya auguraba estar fuera de lo normal cuando en la mesa de expertos, además de la Secretaría de Acceso a la Salud, no, de la secretaria, perdón, Carla Bisotti, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, se encontraba Filomena. ¡Filomena! ¡Filomena! ¡Levita! ¡Soy Filomena! Como la... Esta debería salir en Garfield, güey. Una payasita del grupo de animación infantil Trasandino Vuelta Canela. Vuelta es como si llegaran canela. A la epidemia, culiao. El gato Juanito. ¡Estamos contagiando! ¡Pastillas de amnesia, doctor! ¡No me venden! ¡Que quiero olvidar los muertos! Y fue precisamente tras dar cuenta de las cifras de exámenes, contagios y fallecidos que este domingo cerró con 20 nuevas muertes que totalizan 5.657 decesos que Bisotti explicó como por más de que estemos en pandemia siempre hay un motivo para aprender y compartir. Por lo que en el Día de la Infancia, Día del Niño en Chile, querían celebrar y reconocer a los niños, las niñas y les niñes. Argentinos culiados. Es que no se dan cuenta que con eso ya hicieron toda la pega de la payasa. Y ahí está listo, ya payasearon suficiente. Sí, dijeron les niñes. Les niñes. Que están haciendo un esfuerzo enorme de quedarse esfuerzo, en casa. Un esfuerzo. Le faltó la huevona. De quedarse en casa para cuidarse y cuidar a la familia. A continuación, Filomena agradeció la oportunidad, recalcando la importancia de mantener la alegría y el juego en estos tiempos. ¡Claro! Para luego cantar y hacer la coreografía de la nube junto a los personeros de salud, reportó la cadena argentina, todo noticias. ¿Puede ver la participación de Filomena? ¿Y se puede ver? Sí, a ver, a ver. A ver, por favor, dice desde el minuto 11:30. Minuto búscalo. 11, weón. Minuto 11:30. ¿Qué está, weón? 9:30, te falta un poquito. Esta weón hay que tirarlo como un chonte. Vamos a ver, con chetumare la weón pulenta. Restringieron, continúan en esta situación con la posibilidad de que los gobernadores y las gobernadoras soliciten autorización en forma... ¿Y le gobernadere? ¿Qué pasó? No están esos. No están, no los incluyeron. Están siendo discriminados. Están siendo discriminados. Con A. Dicho eso. ¿Pero por qué está ahí? ¿Ese Tony, Julio? Es un literal, Tony. Es como tener al otro lado así un pingüino con un afro. Claro, ponía así como al ministro de salud, al de Hacienda y al payaso, al Tony. Al Tony. Al Tony Caluga. Una jirafa con sombrero hacia el lado. No soy una wea así.
Claro, conche tu madre, es un caballo con ropa. ¿Sí? Ah, conche tu madre, mira. Buen día, gracias por invitarme a esta mesa. Y bueno, feliz día de las infancias a todos los niños y todas las niñas. La importancia del mensaje no es tan payasa. Muy bien, dijo, ya estoy haciendo el ridículo aquí, para qué más. También es un derecho de los niños y las niñas. Listo, y tampoco lo dijo. También a tener una identidad, a tener un cuidado, una protección, amor. A recibir salud. Conche tu madre, weón. Me encanta la payasa facha. Me encanta a mí también. Vamos, Filomena. Invitemos a la Filomena a este programa. Sí, weón. Que se pongan a llorar. A mí también. Se me ocurre, no sé, de repente, cachai, un programa así, tolerancia cero, y está sentada y muy seria, así. Y con y una sí, pipa. Así. Claro. Al lado el Villegas, así como. Claro, claro. Entre el Villegas, el Paul, se le hace el caballo culiado muy pensante. Con ropa. Culiado. Oh, pinche tu madre, la weón chistosa, weón. Qué weón le pasa a estos argentinos, culiado. Oh, son geniales, eso le pasa. Es que mira, ¿cachai? Que no está mal esa weá de como ya siempre hay un minuto para reír y todo. Claro. Mira, y un culiado pobre, qué país para irse a la mierda, weón. Argentino. Digo, ya está bien, como tiene que haber momento para reír. ¿Esta será como la canción? Ojalá, weón. Está bien, este es un momento para reír y todo. Oh, no está con volumen. No está con volumen. Ah, pero está como haciendo la canción. Como que están los ministros culiados haciendo. Oh. Ah, pero aquí tiene que estar calmado. Deja de entrar un poquito. Ya, canción. Esta nube va a tener mucha agua y va a caer la lluvia. La lluvia. Que caiga la lluvia. Va a crecer el pasto cuando llega la tierra. No saben ni hablar los culiados y andan hablando con un lenguaje inclusivo. Fuerte, como los niños y las niñas que tienen que crecer fuerte. Caen las hojas. Pero yo estuve una canción, weón. ¿Y en qué afinación estaba? Es la canción más fome del mundo. ¿En qué tono estábamos? ¿En qué clave? ¿Opus cuánto? Oh, insisto, culeado, qué chistoso sería tolerancia cero con un caballo. Con un rumbo, pero no, yo me imagino la payasa está muy en desacuerdo con lo que dice Paul. ¿Sabes lo que pasa? Las niñas y los niños. Mira que la lluvia le empieza a decir. Esto es una nube. Si la lluvia cae, es pequeño Armandito. Y se murió tu abuelo, ¿y qué más da? No, viste, pero ¿qué más da? Tiene que haber tiempo para reír, ¿eh? Lo veo muy serio ya, Paulsen. Todo conche tu madre. ¿Qué tiene que decir el caballo? Y se abotona la camisa. Y Villegas se baja los lentes y le encuentra razón al caballo. Mire, eso. Claro, lo está tratando de decir todo el programa. Y el Matías del Río dice, puta, ¿y dónde está el clítoris? Ni el caballo con ropa sabe. Oh, la hueá pulenta, weón. Saca el programa. Oh, argentino culiado. Argentino culiado. Puta, pobrecito, weón. Yeah. Viste que parece que este país no es nada. ¿Vos viste la hueá del zorro? Sí, weón. Oye, ayer lo vi en la tele y me cagué la risa, culiao. Salió un weón como a caballo y le fue a dejar una flor a la Evelyn Matthei. Sí. Y la Evelyn Matthei dijo así, no, a mí me mostró la foto y es súper buen mozo. Así como que anda con cucuruca. Te voy a comer, zorro. Estaba a culiar. Estaba a culiar, zorro. Y después le preguntaban, ¿y ustedes por qué el zorro no? ¿Qué se quiere culiar el zorro? Y el zorro así, no, lo que pasa es que yo voy por el pueblo. Y donde la Evelyn Matthei, pues, culiao. Por el pueblo. Es que él está pegado en la cueca, el tiempo de la cueca donde el pueblito se llama Las Condes, ¿cachai? Bueno, el pueblo iba donde la Evelyn Matthei, pues claro, culiado, la weá, terrible, culiado perdido. Sí, bueno. Bajó a Providencia arriesgando la vida. Sí, porque creo que el loco vive en Puente Alto. Ah, ya. Subió, ¿cachai? Entonces, parto. Arriesgo de apunarse. Oh, qué chistoso, culiado. Jalapando allá. Ahí está el callo con ropa. Ahí está. Bueno, yo lo digo. Bueno, es que esta weá y el zorro, viste, sí. Como esto, en Latinoamérica, weón. Ya se llama en este capítulo, culiado. El callo con ropa. En Latinoamérica, culiado. Esta weá, conche tu madre, oh. Ya, a ver, sale ese de ahí. A ver, ¿qué más tenemos? Entra este otro de acá. Tenemos uno serio. Uno serio. Dice, chao Dicom, este miércoles entró en vigencia la ley que prohíbe informar las deudas por estudio en boletín comercial. Me alegro, qué bueno. Bonito. La normativa permitirá que cerca de 300.000 deudores por diferentes créditos para financiar estudios ya no aparezcan en registros comerciales. Este es un hito importante porque durante mucho tiempo en Chile la educación ha sido un negocio que ha significado endeudar a cientos de miles, dice la diputada Camila Rojas, impulsora de la norma. Claro, y harto más para allá abajo. Pero eso es como para que ustedes sepan.
Que oye, pueden respirar un poquito. Pueden respirar. ¿Y qué? Una weá que leí yo por ahí, creo, me lo mandaron, no sé, de que supuestamente querían sacar como otro palo de la FP. Sí, están diciendo así como para diciembre una weá así. Ya. Yeah. Y tiraron el proyecto también. Ya. Yeah. Está la Pamela Giles y otra gente más ahí impulsando el proyecto. Buena. ¿Y vos ese lo sacarías y vos ese sí, lo guardáis? Nada, aún no. Nada, no más pasa. Bueno, esta weá es muy simple. Llegáis a viejo y no tenéis plata, te matáis. Se te dejó parar el pico, listo, hora de matarse. Vaya un bosque. Vaya un bosque. Bonito, ¿no? Listo. Sí, claro. Sí, da lo mismo. Muy distinto. ¿Cachai? Po. Bonito, pues. Bueno. Agarra ese mismo palo te a Japón eso, y te matáis. Eso mismo. Guarda ese así como plata para el suicidio. Así que, de todos los ahorros. Solo tenés que hacerte indeseable para todos los países menos Japón. Cosa que te tenga que mandar para allá gratis. Claro. Claro, una wea. Claro. Qué bueno que saquen esa wea al DICOM, weón. Porque el DICOM culeado, puta que huevea, weón. Recuerda que es solo para ciertos créditos. O sea, no para ciertos créditos. Sí. No, pero igual, por ejemplo, arrendar casa, todas esas cagas te piden esas mierdas, po. Es que te lo van a seguir pidiendo, porque. Pero recuerda que aquí están las weas estudiantiles. Ahora. Estaría bueno que sacaran esa wea al DICOM. La deuda de culeada estudiantil. Yo debo más plata que la mierda. No sé. De hecho, creo que ya no debo tanta, menos mal. Pero porque claro, la he pagado. Como los hueones. No, compadre. No, ahí, o sea, ahí no, le hacemos una tercería después. Ahí le hacemos una hueá, una quiebra. Vamos a hacer Saul Goodman. Vamos a hacer un par de jugadas. El Saul Goodman. Claro. Está bueno. Ya. Sacamos la serie. ¡Vamos! Sacamos la serie. Vamos a reírnos ya. Eso. De la mamá de alguien. De alguna inválida. Gobernador peruano dice que comer carne de llama cura el COVID-19. Cura el COVID-19, nada menos. El Elmer Cáceres. Autoridad de nada menos que Arequipa. Así. Ha pedido al Congreso que además, aparte de la carne de llama, claro, autorice como tratamiento contra el coronavirus el dióxido de cloro. Ah, bueno, pero eso viene en Wanda hace rato. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Lo leemos o escuchamos el discurso? A ver. Mejor leámoslo, culiao. Pero espérate, vamos, que está más pegado. Se quedó pegado, es que es de Perú. Sí, no tienen internet ahí. Subieron esta pura foto y pegaron así con paint. Esa weá es como reproducir. Le hicieron play y toda esa weá porque en Perú no hay. Ya, va, a ver. Carne de llama y dióxido de cloro. Pero qué parte genial. Pues, sí, carne de llama y dióxido de cloro. Es la receta sin sustento científico. ¿Qué se note? Esa weá tiene que tener unas comas ahí para darle sí, énfasis. Sin sustento científico. Sin sustento científico para combatir la COVID-19 del polémico gobernador de Arequipa, Perú, Elmer Cáceres, que ahora pide obtener la vacuna rusa. O sea, es todo un kit. Weón, es un kit. Es claro, un kit, la vacuna, ¿cachai?, rusa. Después de que el gobierno de llama, peruano, claro, y dióxido de cloro. Eso. Lo haya despojado de sus competencias en la administración de la salud. Que ahora, espérate, lo voy a leer de nuevo. Que ahora pide obtener la vacuna rusa después de que el gobierno peruano lo haya despojado de sus competencias en la administración de la salud. Este es el callo con ropa. Dijeron, te vamos a sacar de la weá de salud porque eres muy re ignorante, bueno, mira culiao. Que hablando. Mira la weá que estoy hablando. Es que ustedes no carne lo entienden. De llama, pe. Claro, weá, carne de llama, pe. Esto se les va a encollar a ustedes. Ustedes no saben nada que la weá está con carne de llama. Cáceres, que desde 2019 gobierna Arequipa en el sur de los Andes peruanos y gran enclave minero del país, principal actividad económica de Perú, se ha destacado estos días de crisis por sus declaraciones altisonantes, señor, y sus numerosas excusas frente al colapso del sistema de salud de su región, del que finalmente se tuvo que hacer cargo el gobierno nacional. Era que no, pues, culiao. El gobierno tuvo que salir, puta, perdona por tener esta hueonao. Oye, este culiao aquí. Bueno, al caballo con ropa. De perfil regionalista y populista, Cáceres es una fuente continua de de polémicas. Confrontaciones y un gran altavoz entre los arequipeños para algunas fake news que él se encarga de esparcir y defender, como decir que la Coca-Cola es más tóxica que el dióxido de cloro. No sé, el que diga sírvete que no, bueno, tiro, no tenía una caña terrible con... Sírvete al tiro, culeado, un pisco con dióxido de cloro. Nada de piscola. Que me la serví una piscola. Pero no piscola, culeado, piscloro. Una piscloro. ¿Qué más sano? Una piscloro. Puede salir otra tarde después. Sí, pues se supone... Pero y es eso, porque yo me lo han... Como la misma weá que te desmintieron a vos de las ¿cómo se llama? De las venas que pueden dar la vuelta al mundo, que después al final resultó ser verdad, y como la misma weá del oscuro con el obscuro. Y yo he leído que en realidad, porque uno piensa que la caña que te da es porque tomáis mucha bebida, como mucho azúcar. Pero también he leído que no, que nada que ver, que es solamente por copete. O sea, si te tomáis 3 litros de bebida no vais a amanecer con caña. Claro.
¿Cachai? Entonces, es la combinación. Es, la, ¿sí? Es una weá así, lo, como lo que te da el dolor de mate y todo. Es una mezcla de distintas weas también. Yo creo que los puchos, esa además, weá. Además, recuerda que el alcohol culiado te seca, pues, o sea. Más que la mierda. Sí, po, más que la mierda. Amanecí, bueno, o sea, decís ya, te acostás a las 4 de la mañana y tenís ponte tú el otro día absolutamente libre. Y decís, me va a despertar a las 4 de la tarde la weá. Mentira, a las 9 está despierto, cagado. Y, sintiéndote horrible. Weón, así que. ¿Voy pero, tenido así calle mala últimamente? Ya sé caleta no, que no, weón. Últimamente no. Ya sé caleta de hecho, que yo no. Ya me estoy despertando curado y no. Desperté y una chela al tiro. El otro día me desperté curado, weón, y me puse a hacer un ceviche ahí mismo, weón. Ya que tanta weá. Qué rico. No, a mí, sé que hace rato que no, weón, pero a que ahora he tomado como copete solo. He tomado harto. O sea, como whiskacho solo, sin bebida, con hielito nomás. O sea, tú igual has hecho una especie de experimento, digamos, con respecto a la sí, weá. Lo que pasa es que igual por esta weá del régimen supone que tengo como que bajar un poco las bebidas. Bueno, técnicamente. Entonces se pone a tomar whisky. Entonces tomo whisky solo cuando tomo, ¿cachai? Y además que puta, te tomáis así tres buenos y ya estáis listo, po. Sí, po. Entonces con la bebida vos igual la pateáis y te podéis tomar 9, 10 piscolas, piola. Sí. Pero con tres whiskachos así, vasitos chiquititos, estáis bacán para irte a acostar, po. Sí, po. Juan, hablando de irse a acostar, anoche, bueno, anoche vamos no, a acostar. Ayer no estaba curado ni nada, pero ayer me quedé dormido a las 9 de la noche. Chucha. Juan, así como cabro chico. Así como cabro chico. Como viejo. Como viejo. Como cabro chico que estuvo weando todo el día en el cerro. Así. Ay, como con tus papás te decían. Ya, quiero quedar despierto después de video loco porque. Claro, así como cuando eres cabro chico y tus papás te llevan a la plaza y te decían, mira, corre para allá y vuelve, ¿cachai? Como para puro cansarte, claro, porque después llegar y quedarte raja. Bueno, a las 9 de la mañana, ayer, a las 9 de la noche, perdón, ayer, raja me quedé dormido. Tú y de repente desperté así a las 3. Y esa weá, cuando no sabéis qué día es. Oh, la weá terrible. No, yo desperté. Yo siempre despierto como a las 7, un poquitito antes de la alarma de la flaca. Yeah. Y de repente dije así, oh, bueno, ya dormí, que hagan y veo la hora así, un cuarto para las 3. Oh, conche tu madre, y no tenía nada de sueño. Oh, culiado, la weá terrible. Tenés que pajear unas dos veces. No, porque ahí. Claro, a mí mismo. Una y que te tiquitea la flaca. ¿Qué pasó? Nada. Me estaba rascando la guatita. Me picaba. ¿Qué hago con esto? Slip on it. Claro, te da vuelta. Así, claro, ahí mismo. Le veo todos los pelos culiados. La bolera. Todo, conchito, man, sí. Qué terrible, culiado, a las 3 de la mañana, weón. Despierto, así, despierto. Y no puedo prender la tele y al culiado maricón, pues se va a prender la tele con la otra durmiendo al lado. No sé, yo desperté nomás, sí, weón. Hay que madrugar hasta ya. ¿Quién te manda? Me gusta la roca a mí. Fome, la weá. Me levanté así, escribí un rato, no, fome. Horrible. No hay horrible. Qué weá hacer. No hay qué weá hacer que sea entretenido y sin meter ruido, po. Fome la weá. Tienes que agarrar el teléfono, te ponías los audífonos y te ponías a ver uno de esos documentales culiados que veo yo. Una weá bien fome. Así, fome. Una charla culiada de astrofísica, así. Fome. Lo que pasa es que igual me pongo los audífonos, pero me pasa después de un rato me empiezan a molestar las cagas en la oreja. Entonces me los saco. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? Que también siempre me pasa ya. Por ejemplo, anoche me los puse y estaba escuchando no sé qué weá, el podcast de Los Sopranos, parece. Y me estaba como quedando dormido y dije, oh, ya, bacán, me estoy quedando dormido. Me saqué los audífonos. Ah, despierto de nuevo. Porque como que ya me estaba quedando dormido así como estaba. Si alteráis esa wea, cagaste. Sí, ya me saqué la audio. No, cagaste. Tenías que seguir tú con esa wea. Tenías que seguir así nomás, po, weonao. ¿Cachai? Hasta quedarte lo suficientemente dormido, así que como que te despertís de nuevo porque te molesta el audio. Y ahí te lo sacás. Claro, y ahí te lo sacás y los tirás de la chucha, claro. No. Pero no lo hice. Oh, qué horrible, weón. Ya continuemos. ¿Dónde no habíamos quedado en los fake news? En la Coca-Cola, que es más tóxica que el dióxido de cloro. Ya. El gobernador insistió al Congreso para que autorice como tratamiento contra el coronavirus el dióxido de cloro. Un compuesto químico similar a la lejía que se usa como desinfectante para superficies industriales y que no es apta para el consumo humano. Ah, o sea que es cloro. Este culiado se quiere mandar así un seco de clorinda. Una wea así, un cortito de clorinda. Un cortito de clorinda, encima así de la carne de llama. Yo me imagino a este culiado así, sentado en una mesa muy elegante, con un pedazo de carne de llama, acompañado con un Clorox, año, un Clorú, año, puede ser 86, tal vez. En una copita bonita. Claro. Le traen la botella de clorinda al lado para que él la vea y la pruebe, para que se la abran ahí mismo. El consumo de alpaca y llama combate el coronavirus. Ojo, la llama. Hay que consumir carne de llama. Está comprobado científicamente que combate el COVID-19 que está matando a nuestra gente. Yo invito a consumir carne de llama, que es riquísima. Eso fue cierto. Yo nunca la he probado. Es riquísima. ¿Es rica? No, riquísima. Riquísima, sí, como el tigre, bueno, Tony. Yo nunca la he probado. La tiráis en un bol con cereal y leche y comí. He comido sopa de pico toro, pero nunca he probado carne de llama, culiado.
Lo único que está demostrado científicamente gracias a la Universidad de Estados Unidos y Gante de Bélgica es que los anticuerpos de estos animales tienen propiedades que ayudarían a impedir la propagación del coronavirus dentro del organismo. Ya, pero no es lo mismo, no significa la misma hueá, po. Ah, yo creo que una de esas culeáis mejor con la hueá, po. Ojo, con una llama. Claro, sí, po. No un perro. Sí, no po. Un gato. No un perro, no un gato, una llama. Una llama, le metís la tula y se te quita. Y chao. Ey, que te acabe en la boca. Y te llamas al otro día. Oye, claro. Ponte una noticia seria. Esta guaya está muy payasa, vos, culiao. No, está no muy sé. Filomena. Yo creo que se puede está muy feo. Filomena. Denuncia de abuso sexual por videos en TikTok. Acusado quedó en libertad tras pagar fianza de 4 millones. Sí. ¿Qué wea el culiao? ¿Tenía más plata que la mierda? ¿De peso? Caliente y plata igual, por 4 palos. ¿Cuatro palos? Ah, el culeado opulento. No, en los próximos sí, días bueno. La corte... Pero quiero cachar el tipo de guampo. En los próximos días la Corte de Apelaciones decidirá si la libertad del imputado es o no un peligro para la sociedad y si corresponde que la prisión preventiva sea sustituida por el pago de una caución o se le niega esa posibilidad. Este lunes el hombre de 61 años acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años, hecho que quedó en evidencia a través de registros subidos a la red social TikTok, fue dejado en libertad luego de pagar una fianza de 4 millones de pesos, weón. Y más encima la weá está en TikTok, conchetumare. El presunto abusador aparece en dos videos subidos por una menor de 7 años que fue identificada como la hermana de la víctima. En las imágenes ella sale bailando mientras al fondo se ve al detenido tocando al adolescente. Oh, conchetumare, weón. Oh. Ambos registros se viralizaron rápidamente. La libertad de quien habría cometido el delito sexual tuvo lugar... Pese a que el pasado juez de la justicia declaró prisión preventiva para el imputado, Juan Collío, quien es pareja de la abuela de la menor abusada. ¡Oh, conchetumare, weón! Más encima, culiao. Lo denunció a través de un video de TikTok, detienen un mal. ¿Viste? A raíz de esto, ya, ok. Pero cuatro bueno. Palos, culiao. Sí, po. Por su parte, desde la PDI sostuvieron que el acusado es la pareja de la abuela materna y el hecho se da en el contexto de una visita al domicilio de la víctima. Hay antecedentes que dan cuenta que hay una cronicidad en el tiempo respecto a los abusos y también habría distintos lugares donde se comete. La weá. ¿Por qué lo dejaron ir al culiado por cuatro palos, weón? Yo no leí el fallo, weón. ¿No? No. Culiado no penca. Pero culiado sí. Penca, vamos a cortar el tiro esta weá de podcast. Claro. Se apaga. Se apaga. Oh, que la data, weón. Ah, sí, qué terrible, weón. Y viejo culiado asqueroso, weón. 61 años. O sea, años, no se ve bañado, ¿ah? ¿Eh? A una menor de 14, pues, weón. Yo, sí. Honestamente, nunca voy a entender esa weá culiada de que les gusten así como cabras chicas, chicas. Por último, que vieron a mina así de 20, como, gusta rica. Pero de 14, claro, una niñita, claro. O sea, po. No sé, pues, por ejemplo, hay weas que ya que están como en el filo tirado para el otro lado. Que es cuando nosotros, ponte tú, te acordé cuando estábamos en cuarto medio. Y las cabras se cambiaban de ropa para ir a carretear a la USACH. Sí. ¿Cachai? Y las buenas pasan por primer, segundo año de universidad, además hasta tercer año. Con sí, y además y que uno también es chico, po. Claro, po. ¿Cachai? Claro, entonces las cabras van, se cambian ropa, van a carretear para allá y toda la wea. Yeah. Entonces, claro, pasa peor. Pero es distinto, weón. Este viejo culiado está viendo una niña de 14, una niña de 14, weón. No le tiráis 20, culiado. No, ¿cachai? Po, o sea, la persona tiene que al menos aparentar 20 si tiene 18 después. Chucha, sí, si tiene 17, puta, me la hizo, ¿cachai? Pero es probable que te la pueda hacer, po. Hola, a eso voy. Pero de 14, weón. De 14 años, no. ¿Cachai? Porque esta misma weá de los sugar daddies, no hay así como gallo, los culiados que andan con minas menores y como que les pagan a estas locas. De hecho, hay un sitio, la otra vez, ¿cachai? Hay una weá en una página gringa que se llama, no me acuerdo cómo mierda se llama, pero es una weá para que vos, si soy un culiado viejo, vos podías buscarte una mina. Así como ellas andan buscando sugar daddies. ¿Cachai? Bueno, pero hay caretas buenas que son mayores pero, de edad que buscan sugar daddy. No, pues son mayores de edad, pues. Son mayores de edad, pues. ¿Cachai? Pero son minas de 20, así busco un viejo culiado de 50 que no sea tan repugnante, pero que me mantenga. Una vez le hablamos a esa weá respecto a una noticia de un culiado que de hecho a una mina le respondió, parece que era un tweet o una weá de una mina. Y una mina dijo así como abiertamente que quería un sugar daddy. Que ya iba al gimnasio y que tenía una amiga precisamente ella que... Que andaba en la misma.
Que claro, que, o sea, no es que anduviera la misma, ella ya tenía su sugar daddy y que ella, puta, viéndose a ella misma y a la otra en el gimnasio, se encontraba con harto mejor forro que la otra. Yeah. Entonces ella decía, puta, esta otra la mantienen, la llevan por el mundo y toda la weá. Claro, yo quiero lo mismo. Yo estoy mejor que ella, yo quiero lo mismo, sí, weón, al menos. Es que si es mayor de edad, está bien, y que me mantengan y todo el atado. Y un weón, ¿cachai? Que tenía muchas lucas, le dijo, mira, ¿sabéis qué? Y le explicó así como económicamente cómo es que esa weá, esa decisión a él no le convenía. Decía, que él estaba de acuerdo con la weá, pero que él proponía otro tipo de trato, que él le iba a arrendar, ¿cachai? Mientras tanto ella conservara su valía porque ella iba a la baja, mientras tanto los bienes de él probablemente iban a subir en tendencia al alza. Entonces el bueno iba a ir adquiriendo más plata en circunstancias que ella iba a ir envejeciendo. Por lo tanto, el bien no es el mismo, o sea, ¿cachai? Claro, como que el weón dijo, ya, si lo queréis ver como un producto, veámoslo como un producto. Claro, claro, y le hizo toda una exposición, weón, ¿cachai? Yeah. Pero impecable. ¿Vos tendríais una mina así, una sugar baby? No le mantendría ni una mierda. Yo tampoco. Yo he pensado así como ya, cuando yo llegue a ser como, tenga 50 años y ya esté así como cagado y tenga caleta y plata, así ya andar con una mina es 20. Yo, pero claro, lo tenéis que pagar todo, po. Y yo conozco... Al Pacino no le pasó una wea así. Al Pacino no andaba así como... Pero es que él tenía parejas, pues no necesariamente... Es que está como claro, la delgada línea... Está como casado, parece, con esa mina. Es que está como la delgada línea, como la weá que pasa con el DiCaprio. Como claro. El DiCaprio anda siempre con minas que son jóvenes, pero él no necesariamente es el sugar daddy. En la premiación creo que el weón le dijo así como que... Que la película, ¿cómo se llama esa weá? ¿Cuál? ¿El Gran Gatsby? No, la otra, la de Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood. Sí, esa weá decía que era una tremenda película, decía el weón. Era una excelente película, pero era muy larga. O sea, era tan larga que para el momento en que terminó la película, la mina de DiCaprio era demasiado vieja para él. Sí. Demasivo. Y pero el culo se cagó la risa. Sí, se cagó la risa. Claro, pero es que es diferente porque el weón, DiCaprio tampoco es tan viejo bo, todavía. Y es mino, se va a morir más mino de lo que yo jamás voy a poder ser. Totalmente, culo, totalmente. Y es diferente, pero el sugar daddy en sí, se supone que vos, yo conozco un par de minas que tienen sugar daddies. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y es como si fueran el pololo y se acuestan con el culiado y todo, pero es una weá de transacciones. Pues como ellas viven. Casino. Viven en. En la misma weá, es como la Ginger. ¿Cachai? Claro. Es como muy similar. Entonces, claro, estas minas se supone que viven como en casas que les pagan un culiado, les pasan mesadas todos los meses. Es como que estáis pagando por tener una polola. Claro, que es diferente a que vos tengáis una polola y le hagáis regalos. Que la llenan de Amazon esa, weón. Pero, weón, como te digo, en Gringolandia hay una aplicación, una página así como esta weá y Harmony, como esa weá de cita, pero es para eso, para Sugar Daddy. Si como esa weá que había antes. Yo no soy así y yo espero como esto, la esposa esto, rusa esto, más esto. O menos. Oh, en todo caso, ¿te acordás de esa, weón? ¿Verdad? Yo me acuerdo de una weá de informe especial que dieron de las rusas. Sí, de Rusia sin amor. Me acuerdo que se llamaba la weá que dieron una vez en informe especial hace caleta. Yo, pero claro, como te digo, yo no podría tener esa weá porque me sentiría como muy usado, culiao. Yo como sé que por no, último yo me sentiría con una peor, mina yo, claro, pues yo me sentiría peor. Como yo por último proleara con una mina más joven y que yo le hiciera regalo y yo como que no me diera cuenta, así como, a lo mejor esta mina se está puro aprovechando de mi dinero. Uh-huh. Es una cosa, pero ir y directamente decir, ya toma, yo te pago, es como claro. Fea la wea, no sé, no me gustaría, culiao. Bueno, yo me sentiría así como muy perdedor. Sí, muy perdedor. Es una wea así, ¿cierto? ¿Cachai? Como así, culiado, pa' que no siendo, le dio para. Así como, llegando así como bien viejo y toda la weá. Sí, cualquier mina joven que se te tire, weón, si eres como, te miráis el espejo y cacháis que no eres nada, weón. Así como, te sacáis la ropa, te sacáis las joyas, los millones, toda la weá. Y vomitáis. Claro, y decís, puta, en realidad, ni una mina de joven. Esta edad vendría, cachai. Obviamente es. Es. ¿Cachai? Pero es que hay gente que no cacha esa weá. Hay weones que no cachan esa weá. Te lo doy firmado. Hay culiados que no tienen idea. Así que juran que están porque es amor. Claro. Así que yo he visto cuando trabajaba en estos bares culeados de allá de Vitacura también, pues unos viejos culeados para la corneta de horribles, pues así unas guatas culeadas más brillantes que no la sé, chucha. No sé si no se han visto al respecto, o sea, esos weones han hecho negocio toda la vida, yo creo que saben que es un negocio la wea. Solo que pretenden hacerle una relación porque igual sentir como, porque estas minas que están con estos weones también les transmiten cariño, pues weón. Sí, no po. Es una relación fría, ¿cachai? No, claro, no es así como ya, ven, pues como me te visitaré en vez. Tus aposentos esta noche, prepárate, claro. ¿Cachai? Claro. No es así, pues bueno, o sea, una relación, viven juntos, suben foto al Insta juntos. ¿Cachai? Claro, no, pero yo sé que hay buenos que no cachan. Están ahora junto a las weas. Yo sé, yo he visto viejos culiados que juran así que es como, no, es el amor, así yo estoy muy enamorado de ella.
así como unas minas así ultra jóvenes, weando como con el teléfono mientras tanto, así hablando con el weón que de verdad le da gusto culiarse. O sea, por el gusto de ir a almorzar con la amiga y decir, ¿qué le dijiste para que te diera esta mesa? Soy Miss Rothstein. Sí, Miss Rothstein. Claro. Dije que era la señorita Sam Rothstein. Claro. La señora Sam Rothstein. La señora Sam Rothstein, claro. Sí. Oye, vamos a una pausa y volvemos con más Matriarcalmente Hablando. Somos Mindy, salud mental para todos a un precio accesible. Y estamos aquí para escucharte. Una plataforma de psicólogos en línea preocupados de tu bienestar a una videollamada de distancia. Si las cosas no salieron bien, si buscas un consejo o si quieres hablar con alguien más, nunca está de más una buena conversación. Solo tienes que ingresar a Mindy.cl, agendar una sesión con nuestro equipo, elegir una hora y listo. Puede ser por video o solo por audio, como tú quieras. Agenda hoy tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? ¿Estás en búsqueda laboral y necesitas ayuda? ¿Tu empresa necesita reclutar a alguien, pero quieres un proceso confiable? Esto y más en Novorum Consultores, especialistas en procesos de reubicación laboral, diseño de perfiles de cargo y reclutamiento y selección. Para más información, visítanos en novorum.cl, nuestro Instagram, @novorumconsultores, y nuestro WhatsApp, +569-910-58298. Somos Novorum Consultores. Desde Temuco llega Freaky Frame. Cuadros personalizados para tu oficina, estudio, dormitorio o el espacio que tú elijas, con tus series, personajes o fotografías favoritas. Encuéntranos en Instagram, @FreakyFrame, o en Facebook como Freaky Frame. Desde ahora, acompaña todos tus espacios con el estilo y calidad de Freaky Frame. 伝説では伝説の戦士がこの戦いを終わらせるまで寿司レストランはプエンテアルトとフロリダの王国のために戦っていたそうですみんな伝説のメラキ寿司を聞いてメラキ、メラキ寿司 El mejor sushi en Puente Alto y la Florida se llama Meraki Sushi. Gyozas, sashimi, ceviche y el mejor sushi te esperan en nuestros locales de Avenida Los Toros 01399 Puente Alto y Avenida La Florida 9490. Contáctanos en Puente Alto al +569-822-69273 o al 22808-8908 y en La Florida al +569-776-65266 o al +567-226-98494. De lunes a jueves desde las 12 del día hasta las 21 horas. Viernes y sábado desde las 12 del día hasta las 22 horas. Aceptamos efectivo, crédito, débito, tarjeta Mi Paz, Junaep y más. Recuerda, el mejor sushi se llama Meraki Sushi. Y estamos de vuelta con más Matriarcalmente Hablando, el mejor podcast de todo Chile. Que se sepa. Y nos toca una noticia chistosa. Que no sé si es chistosa. Bueno, no sé si es chistosa. Kel revela amenaza de Nano Calderón a su madre. Baja el video o la mato. What the fuck. Sí, en el testimonio entregado en el marco de la investigación contra Nan Calderón Argandoña, la influencer Kel Calderón reveló una serie de episodios de violencia protagonizados por su hermano, los cuales incluyen una amenaza de muerte contra su madre Raquel Argandoña. El culiao. Que ahora le está prestando caleta de ropa encima. Sí, pues ahora creo que le está prestando ropa a la vieja. Sí, pues. El portal Glamorama detalló que en 2019 Nano Calderón se enfureció porque su automóvil Camaro apareció en uno de los videos en la cuenta YouTube de su madre. Y por esa weá, eso le gatilló un episodio de violencia inexplicable. Aquí Hernán Jr. dice que le diga a la mamá, dile a la maraca culiada que tiene 6 horas para bajar el video o la mato. ¡Oh, el culiado piante! Vamos a pegarle ese weón. Robemos el Camaro. Mi padre me llama desesperado a mí. Me dice, hija, ayúdame, estoy desesperado. No sé cómo controlar a Hernán. Le dije que ya no tenía relación con él. Me dijo que él estaba asustado porque le podía hacer daño a mi madre. Me dijo, la va a matar. Ahí yo llamo a mi madre y ella me dice, yo no pienso bajar el mencionado video. No voy a dejar que un pendejo venga a amenazarme, agregó la ex cantante. Muy bien, Raquel. Muy bien, Raquel. Esa es una invitada que mujer hecho, la tenemos hace rato en un tintero. Además de actitudes violentas con sus padres, Nano Calderón vivió enfrentamientos con su novia Rebeca Naranjo en el extranjero mientras estaban de vacaciones. Golpeó a su pareja y le quitó el pasaporte. Llegó la seguridad del hotel, llamaron a la policía, mi padre intentó ayudarlo para que no se fuera preso en el extranjero. En eso, Nano y Rebeca se arreglaron y se acabó ese problema, declaró que el Calderón. Arreglar. En la oportunidad, Nani, hijo, la encerró 24 horas sin comida en el departamento que ambos compartían en Las Condes. ¡Qué weá! ¿Y por qué no hay comida ya? ¿Eh? ¿Qué hueá les pasó? No, estaba la nana. Ahí está. Estaba toda la comida, pero lleno, no sabían hacerla. Porque no estaba la nana.
Oiga, hija, ¿sabe que me como estos fideos? ¡Mala la weá! Son más malos que los... ¡Y crujientes! Yo no voy a hacer té y la weá no se ponía blanca nunca. A lo mejor... ¡Ah, a lo mejor es la sal lo que le da lo blanco! ¡Ahí está! ¡Eso es! Hija, ¿sabe que tengo este tarro de atún? No lo puedo abrir. Según su hermana, la violencia de Nano Calderón no solo se remitía a personas conocidas. Una vez mientras andaba en bicicleta, golpeó a un hombre que le exigió transitar por la ciclovía. El culiao picao. Entonces Hernán lo enfrentó y según él, por su problema de que cree que todo el mundo se quiere comer a su polola, dijo que el señor dijo algo de la polola y comenzó a golpearlo con pie y puño en la cara, dejándolo muy lesionado, recordó la ex Carcú. Ya, el culiado piante. ¿Sabéis que hay caleta de esos hueones así? ¿Quién es Carcú, hueón? La Kel, po. La Kel salía en Carcú. ¿Qué es Carcú? ¿Qué es una hueá un como Bacán. Ya, es como una serie de Bacán. Es igual que Bacán, pero del 7. Se llama Carcú. ¿Pero es igual de Bacán? Es como Bacán, po. Ya. ¿Cachai? Pero es del 7. La Connie Piccoli se fue de Bacán para ser Carcú en el 7. Solamente para que compadre, ahí está. Y pero ¿y qué tiene que salga su cagada de auto en un video cuneado de YouTube, weón? Bueno, ¿qué se lo robó acaso? El video no soy yo, dice. Fíjense en los focos, Alerón. Ya, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene que esté tu auto cuneado en un video de YouTube? Que no, estaba diciendo como que no es nada. Ah, no sé. Bueno, nada, culiado piteado. Yo la verdad es que te conté una vez que tuve esa mala ocurrencia de ir a quedarme donde una mina una vez que yo me la quería como comer hace calete años y era carreteada con puros culiados flightes, weón, así eran puros flightes, fue como la weá más flightes de mi vida. Y me decía después al final ni me la comí, porque era todo muy flightes. Sí, la verdad es que te conté, creo que lo mencionamos hasta acá. Y me acuerdo que una de estas parejas, el pololo culiado, pelearon y el loco le robó la cartera a la mina. La wea acuática, culiado. Yo estaba así, igual, y yo a la chucha del mundo en mi casa, y eran como las 3 de la mañana. No tenía como mierda irme. Era como quedarme en la casa de esta mina, flight o morir. Claro. Y weón, así cada vez, cada wea que pasaba era más flight que la anterior. Porque te conté, pues, no sé si lo mencionaba acá en el programa, weón, de repente. Pero claro, estaba ella y yo, y dos parejas más. Y weón, como que se curaron después, donde nos estábamos quedando, se cortó la luz. ¿Cachai? Como en la casa donde ella dormía, porque arrendaba como un depa. No, ni siquiera era un depa, era como una pieza. Se volvió la wea de los milagros, la wea, empezaron a robarse toda la wea. Bueno, y tuvimos que ir a wear como a la calle, y estos curiados se curaron, se pusieron a pelear, andaban buscando saque, no encontraron. Y bueno, como te digo, habían una pareja, una mina, así bien en cacha, y el pololo, que era un curiado terrible tuja, me acuerdo que se pusieron a pelear, y el weón le robó la cartera, weón. Así como que dijo, ya me y le quitó la cartera. Y el weón así, ay, la mina, ay, pero devuélveme la cartera. ¿Cachai? Y quedé yo con esa loca y la otra mina con la que supuestamente iba a tener onda, estaba meando por ahí así toda vomitada para el pico, así cocido, así hola guarrín. Uy, qué buen carrete, bro. Uy, pero, excelente carrete, lo pasé genial, culiao. Todo por caliente me pasó, por caliente, weonao. ¡Pau! ¡Pau! Y weón, quedó esa mina y yo no quería ni hablar con ella, culiao, porque después llegaban estos weones como son así de piantes también, igual que el Hernán, así de qué weá con mi polola. Le acabo de robar la cartera así y le puse unos charchazos, pero qué weá con mi polola. Te vas a sacar la super chucha ahí. Weón, y al rato llegó ese culiao y estaba como todo tajeado acá en el pecho. ¿Cachai? Ver, tenía no, así como unos tajos acá en el pecho y le dice, viste maraca conchetumare cómo me dejaste. Supuestamente ella lo había rasguñado y yo nunca lo vi. Y el culiado se volvió a ir y de repente después de que se volvió a ir nos empezó a tirar unas botellas culiadas de chela así como vacías, estas escudas de litro. Las tiraba así de la mierda, culiado, para nosotros. Ahora, weá, terrible, weón. El peor carrete. Y más encima, cacha, que después esta mina con la que yo supuestamente iba a tener onda, después nos fuimos como a su pieza al fin. Yo ya así, weón, vamos por favor a tu weá de pieza, quiero dormir nomás. Si quiero que sean las 5 o las 6 de la mañana, claro, para poder tomar una micro. Y empezaron a tocar la puerta así fuerte. Y resulta que esta mina, la que le habían robado la cartera a este loco, esta misma mina con la que yo tenía onda, le había robado el celular, culiao. Ah, culiao. Weón, te lo juro. Y llegaron y tocando la puerta así fuerte, pásame el celular. Los dos locos ya se habían arreglado, po, ¿cachai? Claro, se habían arreglado porque encontraron otro enemigo. Claro. Y se pusieron a golpear la puerta así fuerte. Y como esa weá era una pieza que arrendaban, que arrendaba esta loca, despertó todo el depa. Y todo así, oye, ¿qué weá está pasando? Y entra el culiado flight con un cuchillo, pásame la weá, y le empieza, y ella, no, si yo no tengo nada, y le empieza a revisar así como la, oh, la weá terrible. ¿Y estaba? Culiao. Y estaba. Le había pelado, según ella, como que ella dijo que no había cachado, como que la mina se lo pasó en una y ella no cachó que se había quedado con la weá. Pero no sé, porque yo igual la vi como weando con el teléfono.
Oh, la weá terrible, culiado. El peor carrete de mierda, weón. Nunca, weón, cabrón. Cuando ustedes piensen así como, oh, igual está rica, tengan cuidado, weón. Lo que dije yo una vez. Tengan mucho cuidado. Córranse la paja primero y piensen con frialdad después de piensen eso. Piensen con frialdad, weón. Claro, cuando se hayan cortado, digan. Igual que sabes que casi me fui baleado también. Bueno, ¿no? Todo por meterse con minas flaites. El flight, momento más inteligente de un hombre después de pajearse. Las minas flaites no son feas ni nada, así rico. Pero, oh, la weá terrible, culiao. Cuando las bañáis. Sí. Pero sí, sí que voy a vivir para contarlo. Claro. ¿Otra noticia chistosa? Sí, po. Esta es chistosa, supone. Oh, esta weá sí la vi. De hecho, me acordé de vos. Bolsonaro levantó sus hombros a enano pensando que era un niño. Y se viralizó. ¿De qué, niño? No, ¿de qué niño se viste así, po? Está con terno y corbata. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, protagonizó una nueva polémica durante la inauguración de una termoeléctrica máxima. Sí, pues. Subió a sus hombros a una persona con enanismo y cuando una mujer le preguntó, ¿es un niño?, lo miró y rápidamente lo bajó. Toma a tu enano culiado. A ver, te lo devuelvo. ¿Correrá esta weá? Veamos, pues. Yo creo que corre, ¿eh? Yo creo que corre. Corre. Ahí está. Ah, como que lo mira de rojo y dice, oh, para que no. Oh, tiene barba, dijo. Pero bueno, el enano está re feliz. Sí, el enano que le estoy con los dedos así. Bueno, me agarró Bolsonaro. Está surfeando, sí, está surfeando. Dijo, nunca había visto de tan arriba. Así son los techos de las casas. Estaba feliz con el Bolsonaro, po. Sí, po. Y el otro le pega una mirada de reojo y dice, dice, el tío, una canita. Eso es la weá que me estaba pegando en la cara. Oh, conche tu madre. Tiene la bella muy grande, hijo. Puta, el cagazo culiado grande, Jair Bolsonaro, weón. Está bueno. Uno más. Vamos a la lista. Me gustó. Estuvo gracioso. Al Bolsonaro tendríamos que invitarlo, creo, un día. Invitemos a Jair Bolsonaro. Y ahí ahora vamos, puta, pero esta weá sí que es brígida. Ya, man. Entonces no, ya. No, después. Pero dale nomás, si vamos una y una. Ya. Ah, y aquí está el caso de Norma Vázquez, como ustedes saben, sí, el caso de la carabinera que la encontraron muerta en un motel. O sea, dentro de un maletero de un vehículo que estaba estacionado en un motel. Tenía prohibición de acercarse a ella. Norma Vázquez denunció en julio a Gary Valenzuela por agresión sexual. Este sábado, el cuerpo de la carabinera fue encontrado dentro del maletero de un chabri, para que te vayas. Un nuevo femicidio quedó al descubierto luego que el cuerpo de la carabinera Norma Vázquez fuera encontrado dentro del maletero de un vehículo estacionado en un motel de Linares. El ex uniformado Gary Valenzuela Ramos, imputado como el presunto autor del crimen, se encontraba con un sumario vigente tras la denuncia de intento de violación que interpuso la propia Vázquez. Oh, no, bueno, está guay, culiados, de no peor. Se pescan ni entre bueno, ellos, weón. De mal en peor la weón. Oh, sí. Los culiados como el... Bueno, así, por último, ya tú eres de las nuestras, ya igual vamos a ser más expeditos. ¿Ni eso, culiado? No, nada. Oh, conche tu madre. Al respecto, desde la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente informaron que la víctima ingresó una denuncia a la Fiscalía Local de Maipú el 17 de julio del 2020, dando cuenta de una agresión sexual por parte de quien era su pareja en ese entonces, identificado como un oficial de otra unidad policial. Oh, conche tu madre. A mí, ¿sabís la weá que más me llamó la atención de todo esto? Uh-huh. Eran así como todas las minas culiadas matándose entre ellas en las redes sociales respecto weón, esa, a si esa apoyar weá, o yo, no la weá. Yo, claro, yo, mira, esa weá decía, ahí tienen. Oh, pero ahí qué tienen, terrible, ahí, que ahí está el movimiento de amor. Resuélvanlo. Ahí está el movimiento ustedes. De amor. No, porque okay. para uno esta weá es súper simple. Vale, gallampa, séquenlo. ¿Cachai? Sí. Obviamente mediando juicio y toda la mierda, ¿cachai? Con todas las vicisitudes que yo pueda cargar. Pero esa otra weá, la paca no es sorora. Y sabéis que hay muchas que dicen, no, pero es que antes que paca es mujer y toda la weá. Sí, pero esa misma gente, yo las vi cagadas de la risa cuando la paca ya en Baquedano le tiraron la molotov. Sí. El caracho. Yo las vi cagadas de la risa. Cagadas de la risa. Porque la paca no es sorora, po. Claro. ¿Cachai? ¿Sabéis lo que pasa? Es que esa violencia vino de ellos, po. Sí, bo. Entonces ahí... Esa violencia es buena. Sí, igual que buena. Las milicias, igual sí. Que los pacos cuando ahí están sí. Por el partido, ¿cachai? Son de ellos... Ahí son buenos. Ahí sí. Ahí son buenos, pues. Y son buenas. Y todas las medidas represivas que puedan tomar esos güeyes son buenas. Porque es en pro de lo que ellos quieren. Pero a mí me llamó incluso más la atención. Me decían, las pagas no es sorora, pero nosotras sí. Y, weón, así miles de personas culiadas tratando de hacer el tema, weón. Mataron a una persona, weón. Mataron a una mina. Caché que eso, un culiado. Pero ese es el momento para pa hablar de yo, cacha, lo feminista que soy. Que además, la pulenta. Además de eso, en primer lugar, lo que dijimos, lo que acabamos de decir. Y en segundo lugar, thoughts and prayers. Sí, weón. La misma weá. Bueno, si se acaba de morir, no te puedes quedar callado un rato, como no, por respeto, claro, culiado, por último. Esa gente no tiene que decir, no, yo voy a ir a leccionar y dar mi moralina, sí, culiado, porque moralina es indispensable, culiada, mi moralina indispensable en este momento. ¿Cachai? Se acaba de morir una. Nunca más la van a poder ver sus familiares. Pero mi moralina. Nadie, no la moralina. Pero calmado, que yo sí la apoyo,
O sea, a nadie le interesa, culiá. Bueno, así como para quedar... Es como los funados, weón. Sí. Es como los funados, porque ella sabe. Ella sabe que dijo muchas veces que el Paco muerto es Paco bueno, el único sí. Paco bueno es Paco muerto, que la Paca no es Sorón y toda la weá. Claro. Y como sabe que ella puso infinitas veces esa weá para atrás, igual que Caleta, weón. Entonces ahora tiene que salir a decir, que primero es mujer y la weá. Sí. Esa es la concha de tu madre. Qué terrible, weón. Ahí, po, ahora las quiero ver. Qué terrible la cagada, weón. Como te digo, no es el momento, culo, weón. Bueno, matándose entre ellas, así como, no, que la Paca, Julia Valencayán, pero no, que antes que Paca es mujer, y así como, entre ellas. Y mientras tanto, tu comadre está muerta. Y la familia culia nunca más la va a poder ver. Y capaz que esta weá de denuncia y todo, quizás, ¿qué van a quedar? Porque la weá de salud, no, si de yo... justicia aquí en este país, como la vea claro. Real corneta. Pero calmado, hablemos de qué opino yo sobre la Paca. Claro. Y cuán feminista soy. Yo soy más feminista que esa feminista. Yo te he puesto, están todos ahí escroleando para arriba, encontrar la weá cuando le tiraron la mola toda la Paca. Y se reían. Mm. Se reían. Qué terrible, culiao. Sí, weón. Porque no es sorora la Paca, no es sorora. Así que bien merecido tiene la caesota en llama. De hecho, yo tengo una. A ver, aquí está. Porque me acuerdo que salió la weá en... Lo vi en redes sociales, había una que la tengo acá. Mira. Egresada hace un año. O sea, le importó un pico ser parte de la institución aún después de todos los asesinatos, mutilaciones y vulneraciones a los derechos humanos. Bien muerta está y me importa un pico el hate de la gente curia. Escribió una tal Marcela Segers. ¿Cachai? Ese es como un comentario que está... Porque ese mismo comentario lo pegaron en otra página que es más feminista que esta feminista, uh-huh. Diciendo, cacha la feminista, culiá, como el hoyo. Entonces, bueno, así momento de no ser cabras. Si nosotras ahora no, es el momento de ver quién es más bacán. También. Oh, es que, bueno, así es una majamame, wea. Es que, como te digo, no es tema, weón. Como que en realidad lo que vos opinías al respecto ahora, podís esperar, weón. Podís guardar silencio. Como más que nada por respeto. Imagínate la familia de esta pobre mina, que está para la corneta. Y más encima tienen que ver como todas estas otras locas las goldiguean. Así bueno. Que están así como... Aprovechemos este momento para yo decir que yo soy más feminista. Claro. Que esa feminista y sale otra feminista, pero yo soy más feminista que vos, po. Claro, po. ¿Cachai? Bueno, es innecesario, culiao, es innecesario y lamentablemente es como chistoso, man. Es como, sí, es como una weá que vos no esperís, sobre todo de ellas, po. ¿Cachai? Que se supone que o sea, no. Yo sí me lo espero de ellas. Sí, la verdad, güey, no sé por qué tú no te yo lo quizás esperé. Le tengo todavía fe. No, man. No tengo ni una fe. Ni una fe, la he odiado toda la vida. La he odiado toda la vida. Todavía, y no, y digo, ¿cachai? Los aliados. Ah, no, yo a los aliados, esos culiados sí que los odio de toda la vida. Esos culiados pueden morir. Yo, como digo, las minas, oye, igual los las respeto porque no son minas. No saben a quién apoyar. Caso, no saben a quién sí. Hacer celia de aquí. Sí, así, ¿a quién ser así todo mariconeo? ¿Con qué incompetencia? Sí, perdóname, bebé. Jerry Busan. Un Jerry culiao. Jerry qué terrible, weón. Qué terrible. Puta fuerza para la familia, po, weón. Y ojalá que el culiado se vaya ultra preso, po, weón. Puta. El otro salió por cuatro palos, Claro, weón. Conchetum, o sea, no salió, pero bueno. Weón, y había unas cagadas que yo leí también. Espérate, deja ver si las tengo. O sea, había unas cagadas como un weón que puso como: es que el problema es que las pacas se culean a todos los pacos. Una weón así. Aquí está. El problema de las carabineras es que se acuestan con todos sus colegas. Entonces eso. Cabiere. Entonces eso provoca peleas entre los mismos carabineros. Y es obvio que más de alguno aún es a la antigua y se enamoran de la mujer. Más de alguno. Yo creo, bueno, la super gran mayoría de carabineros, bueno, son muy así. Aún no aprenden, o sea, que la mujer es solo para tener sexo y no para enamorarse. Todas las mujeres son iguales, son todas unas. Son todas unas y sale punto suspensivo. Y eso hay que entenderlo ya de una vez. Y sobre todo las mujeres uniformadas son más. Punto suspensivo. Que las mujeres que no son uniformadas con las pagas son más maracas. Está diciendo. Bueno, sí, me vieron la cara, culiao. Ya entiendan, no hombres. No necesito ni una clase de lifting, culiao. No, ya entiendan, hombres, de una vez. Las mujeres son solo para tener sexo. Solo para eso sirven, no son para enamorarse. Saludos cordiales a todos los que lean mi comentario. Y fue con mucho respeto hacia la mujer. No, encima, esa weá tiene que ser. Tiene que ser una parodia. Tiene que ser. El concho suave dijo, ya. Dijo así. Vamos. Enojar a estos culiados. Sí, porque sí, weón, honestamente, weón. Yo no creo cómo alguien puede poner esa weá. No, en el culiado serio. Se esforzó por poner una weá que aparentara venir de la cabeza a un weón muy aproblemado. Y dice: ¿bien? Hashtag las mujeres son solo para tener sexo. Invitémosla a este programa. Esa weá no va a aparecer aquí. Oh, conche tu madre, no. Qué terrible, weón. Weá, capaz que no existe esa weá. No, qué terrible, culiado. Gente de mierda, weón. Bueno. ¡Vámonos de Chile! No, si está weá tanto. ¡Vámonos! A ver. Ya, a ver.
Uy, pura weá. Espérate, aquí otra chistosa. Pillan a senador argentino, otra vez argentina, usando figura de cartón de sí mismo para ausentarse de sesión telemática, perico. A ver, pon el video, por favor. Creo que aquí se va a ver bien la weá. Esa es como una weá que es que saldría en una weá como Malcolm, ¿cachai? En los Looney Tunes, una weá así. Como, ¿por qué pasa esa weá en serio? No, es el volumen. Puta, no va a salir. A ver, darle play de nuevo. Y si lo hacemos. Un actualizar. Un reload. Sí, o sea, es como una weá de sitcom, po, weón. Ahí está. Es que ya. A ver, lo puedo ver por sistema. Esta weá parece. Creo que esta weá acá. El senador Bullrich quiere hacer uso de la palabra. Deja ver dónde está el culino. Tiene la palabra, senador. No. Ahí no lo encuentran porque es un pedazo de cartón. Ah, ¿lo cachaste? ¿Lo cachaste? Como que hizo el cambalache. ¿Dónde estaba? Estaba como allá abajito. Mira, ahí está. Ah, el cambiazo. El cambiazo. Hizo el cambiazo. Ahí está. Trabajo muy duro. Como un esclavo. Páguenme dinero. Oh, pidió la palabra, a ver si lo puedo ver por sistema. Tiene la palabra, senador. Lo que siguió fue un silencio importante. Mientras abajo a la izquierda se veía un Bullrich congelado. Inmediatamente entró el senador del PRO en escena y, para sorpresa de todos, detrás de él se ve la gigantografía que utilizaría para ausentarse de la sesión. Cuando lo ve, Julián se pone los lentes, culiado, eso, weón. Weón, insisto, trabajo muy duro. Es la misma weá, sí, ¿viste? Siente una weá de weón. Lo más divertido es que ese mono culiado lo ascendieron. Sí, pues hacemos. Sí. Y weón, ¿viste? Los hizo culiado. Y los senta. Como culiado bueno. Weón, ¿viste? No es Chile, Latinoamérica, Springfield, weón. Sí, weón. Latinoamérica, Springfield, culiado, sí. La cagó. ¿Viste que es un pueblo al sur de los Estados Unidos? Sí, totalmente, weón. Totalmente, culiado. Ay, qué chistoso. Oye, ¿vamos donde tu comadre? ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Vamos para allá, weón. Calmado. Puta, este país, culiado. Léelo vos porque me da rabia. ¿Ya cuál de los dos? Hay uno de agricultura y hay otro del ilustrado que tiene más cizaña. Del ilustrado leamos. Maldad más cizaña. Pura, dos puntos. empresaria Paula Hyde inscribe nombre Miel Gibson y se lo quita a su creadora. Creo que no lo inscribió así como Miel Gibson, o no sé si lo inscribió así. De acuerdo a lo que está viendo. Luego la batalla legal contra Mel Gibson, la dueña de la pyme Mel Gibson, perdió el nombre porque una empresaria chilena lo inscribió antes. Oh, pero la hueá era infame, ¿no? Sí, bueno. Luego el mediático caso de la pyme Mel Gibson, donde la dueña fue amenazada por abogados de Mel Gibson, ahora debe enfrentar otro gran problema por la mal llamada avivada del chileno, que no es más que aprovechamiento. Uh-huh. Esto... porque sí, esta otra hueá que... Sí, puta... es que sí, po. O sea, esto porque la mujer creadora. Claro, porque la otra. Puta, voy a hacer la boba del diablo acá, pero. En este sentido, pero. Acá hablan del aprovechamiento y toda la wea. Aquí está una alusión al nombre de Mel Gibson con la foto del personaje William Wallace que hizo Mel Gibson. Que un aprovechamiento. Un aprovechamiento. Es que una vivada. La Paula Hayes dijo de vivo a vivo y medio. Claro, po. Pero eso no le gustó porque, como la Paula tiene plata. Sí. O sea, cuando le hace un ricachón. Entonces ahí está. No, mal. Pero la culia mala onda, po, weón. Sí, penca por todos lados. Sí, pero, la weón, si se lo hubiera cagado una vecina como el mismo trato social, weón, nadie estaría dando este mismo color culiado. Ah, obvio. Claro, es que la ricachona que tiene tanto y ahora quiere y más. Ahora quiere más. Weón, claro. Por ahí uno de los comentarios decía, weón, a vos te debieron haber convertido en jabón. A la madre. Conchete, man. Esto porque la mujer creadora del ingenioso nombre fue el martes 18 a inscribir el nombre al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, la INAPI, pero le dijeron que el lunes 17 ya lo había patentado otra persona. Se demoró un día, dijo, pa, pa. Te apuesto que no lo ha hecho. Se trata de Paula Hyde, empresaria local que se avivó aprovechándose del mediático caso que incluso fue cubierto por la BBC de Londres para bautizar su empresa como Miel de Ulmo Gibson Chile. ¿Cachai? Eso me refiero, weón. Ya, mucho la atención que con toda la exposición mediática del caso, que incluso fue revelado en extranjeros, se estén tratando de apropiar de algo que es de público conocimiento, que claro, este emprendimiento claro. Es de Joana, dijo María José Arancibia, abogada de Joana Gurto, la creadora de Miel Gibson. Maldad pura. Es. No, o sea, claro, no bueno, sé si maldad, pero la culia chata. O sea, sí es maldad. Acuérdate que esta actuación es nefasta, una vez lo dijimos, bueno, son una de dos. ¿Cachai? Jamás puede ser una omisión, involuntaria, no. Cuando vos veis una de estas weas, vos decís... o es tonta la persona o es mala. Claro.
Esta yo no puedo presumir que es tonta. No, ni cagando. No, por lo tanto es mal. Es como la weá, volvemos a casino, a Sam Rothstein, cuando echó al sobrino, parece, que veía las máquinas, las tragamonedas. Sí, que valía cualquier callampa. Claro, y el otro fue a pedirle de vuelta, por favor, que lo reintegrara la weá, y le dijo, mire, o está involucrado con los weones que me estaban cagando, o es demasiado tonto para ver las máquinas, no me sirve de ninguna manera. De las dos maneras, claro. Esa es la weá. Sí. Se nota que vi hace poquito casi. Se nota que sí, porque la tenéis fresquita. La tengo ahí. Sí, wow. Pero maricona igual la culia, sí. Pero igual es chistosa. No sé, sí. Es como que toda esta weá chistosa. Toda esta weá chistosa. Es como tragicómico, weón. Sí, weón. Si toda esta weá chistosa. Es como tragi porque la culia gilá, weón. No sé, el día antes. Así como que aquí habrá cachado. Mañana la va a inscribir, si que lo va a hacer hoy. Para cagármela. Oh, la hueá horrible. Y no, y tiene cuidado porque dice miel de Ulmo Gibson. Miel de Ulmo Gibson, claro. No, nada, no es miel Gibson. No, pues. Miel de Ulmo Gibson. Me encanta. Precavió. Supo. Tarta, sabía lo que estaba haciendo la señora. Sí, weón. Bueno. No es nada tontorrona. Puro dolo. Ese es dolo. Bueno. Ya, que seguimos acá. Vamos, que ya nos queda poquito. Actor Cuba Gooding Jr. es acusado de violar a una mujer en 2013. Chucha, Cuba Gooding. Puta el Cuba Gooding. God damn it, Cookie, I want my 12. El intérprete de 52 años enfrenta acusaciones similares de otras 29 mujeres que dicen haber sido agredidas sexualmente por él a lo largo de una década. Por 6 de ellas podría ser sentenciado a un año de prisión. Tampoco. El actor estadounidense Cuba Gooding Jr. ha sido acusado de violar a una mujer 2 veces en un mismo día en el 2013 en un hotel de Nueva York. Según revela una denuncia presentada este martes en el Tribunal Federal de Manhattan, el texto apunta que la supuesta víctima, que quería permanecer en el anonimato, conoció a Gooding Jr. en un restaurante del barrio de Greenwich Village en New York, y que el protagonista de Jerry Maguire la invitó a tomar algo en el hotel en el que se estaba hospedando. Según la denuncia, una vez llegaron al Mercer Hotel, ordinario, el hotel rasca, el intérprete propuso subir a su habitación para poder cambiarse de ropa, a lo que ella accedió, pero una vez ahí la impidió salir cuando la situación le resultó incómoda. Gooding puso la música Mumford & Sons, para ser específico, y se posicionó. Ahí está, ellos son. Funados también, de pasadita. Me encantó el tema de esos culiados. Se posicionó entre ella y la puerta de la habitación. Gooding después comenzó a quitarse la ropa, dice el texto de la querella, que señala que fue entonces cuando el actor la empujó hacia la cama mientras ella trataba de llegar a la salida. Tras agarrar las manos de la víctima en su espalda, la violó, pese a que la mujer dijo no en numerosas ocasiones. Ay, ay, ay. Viste, estos culiados están piteados, weón. De más que existe que este gente que se quiere. Ahora este otro weón, ¿cómo se llama? El mismo. ¿Al qué? Ah, al. Sí, pues al superhéroe culiado ese del. Sí. Del, ¿cómo se llama este weón? Se me olvidó. Justo ahora, ¿cómo bueno, se llama? Bueno, el Fat Abbott. Sí. Con detalle gráfico, la denuncia detalla que Gooding violó una segunda vez a la denunciante después de que intentara salir nuevamente de la habitación cuando él estaba en el baño. El intérprete de 52 años se enfrenta a esta acusación formal en un tribunal estatal de Nueva York, en el que 3 mujeres alegan haber sido agredidas sexualmente por Gooding también, pero los fiscales de estado aseguran que 27 mujeres más dicen haber sido violadas. Sí, igual es tu cuerpo son piteados, y como te digo, si es una weá de caliente, este culiado tiene plata para pagar unas prostitutas así bacanes, claro. Como Charlie Sheen. ¿Cachai? Pero así, no va a gastar un peso. No va a gastar un peso negro, culiado cagón. Y además que honestamente, además que hay caleta de mujeres que están dispuestas a culiar con Gooding Jr., po. ¿Por qué violáis, culiao? Va a interpretar al otro bueno, acuérdate. Claro, después va a decir, no, esto de todo. Va a decir, el farabot. Ay, ay, ay. Oh, ya. Bueno. Oye, y esta weá de larga doña filo. Este está rico. Pero calma, pasemos este y ya, sí. Ok, ya lee vos esta weá. Ah, no, pero es que es de larga doña esa weá. No, de larga doña. Vamos a lo bueno, vamos a lo bueno. Bueno, nomás. Ya, Netflix se disculpa tras ser acusado de sexualizar a menores de edad en un afiche, weón. ¿Has visto el afiche? Sí, sí, lo vi. ¿Sigo? En una película que se llama Cuties. Cuties, máxima. Según yo, está muy mal. Sí, yo vi la wea también y dije, ¿what? Sí, sí, también lo vi. Y más encima de Netflix, pues, weón, que son tan reprogres los culiados. Que quizás quieren ser ultra progres. El Kevin Spacey dijo, ¿ah? Kevin Spacey dijo, ¿qué wea estos culiados? ¿Qué onda, hermano? ¿Por qué yo sí? A ver, ya, baja. Esto sí la caché, pero igual. Netflix se disculpó este viernes tras haber sido acusado de hipersexualizar a menores de edad en un cartel para promover en el extranjero la película francesa Mignons. Mignons. Cuties en inglés. Claro. Que es como tiernecitas, como bonitas. She's a cutie. La plataforma anunció haber retirado la imagen después de las críticas de internautas que la calificaron de asquerosa y para el placer visual de los pedófilos.
Claro, así como que están en los perfiles, así como que te podría gustar, es pedofilia. Argumentan que son niñas de 11 años explorando la feminidad y desafiando a la familia religiosa porque decir creando carne de porno y prostíbulo les queda poco cute. Y está, estreno el 9 de septiembre. Dice, Amy tiene 11 y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empiezan a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa. Yo lo veo y es como muy cringe la wea. Es como una película que yo ni cagando vería. Claro. Como que, y no entiendo quién diría, oh, me interesa. Qué buena premisa. De verdad no. De verdad no entiendo como cuál será el rango etario. Chica el público, eléctrica. El público objetivo. Pero es que Chica Eléctrica tenía 16. Sí, ¿cachai? Pero que se sentía como si tuviera 26. Pero estas weas tienen 11, po. La portada mostraba a las protagonistas del film vestidas con ropa ceñida y en poses sugestivas. ¿Cómo se llamaba la wea del Purity Ring? Capítulo ese. El anillo de la pureza, ¿verdad? Mientras que en Francia se emplea una imagen en que las mismas actrices caminan por la calle lanzando confeti. Claro, ahí está. Claro, ahí está piola la wea, po. Pero espérate, pero es que entonces asumo que esa escena que está arriba, que es la que usaron para el afiche, sale en la película. Debería, po. Asumo. Ya, pero ¿y entonces qué es lo que les molesta a estos locos? ¿El afiche o la película? El afiche. No la película. No. Sentimos profundamente la imagen inapropiada que utilizamos para Mignons Curies, anunció Netflix en redes sociales. No estuvo bien y no es representativo de este film francés que fue recompensado en el Festival de Sundance. Cacha. Hemos modificado el cartel y la descripción de la obra, aseguró la plataforma. Primer largometraje de la directora Maimouna Doukouré, un retrato de una parisina de 11 años dividida entre las reglas de una familia senegalesa polígama y tiranía de las redes sociales. Y la tiranía de las redes sociales. Además, en Sundance fue recompensada en el Festival de la Berlinale. Puros pedófilos culiados esa wea. Sí, po. Es que claro, porque mi pregunta es si el afiche es de una escena que sale en la película, entonces estos buenos deberían tener problemas con la película. O sea, igual no se ve como una escena, es como armada de distintas niñitas así en particular haciendo alguna weá. Están como haciendo poses como de twerking, po. Claro, po, que esa es la weá. Que el twerking es la raja, pero no cuando tienen 11 años. Claro, po. Exacto. ¿Cachai? Weón, el Insta de la Jerry Hoops, perfecto, yo lo veo, pero esta weá no, po. Pero reitero, yo creo que es más problemático como que hagan una película de cabras chicas de 11 que con tal de desafiar a la familia religiosa hagan twerking. Yo creo que eso, claro, es como la wea más cuática. Sí, a lo mejor la mirada que expone a lo mejor la película, o la serie, no sé, creo que una película, trata de ser precisamente crítica a esa wea. Puede ser, ¿cachai? Claro, y este afiche, entonces no lo... Habría que ver la wea, pero es que honestamente no me interesa. Como que honestamente no es así como, ah, igual la vería para cachar, ¿qué onda? De verdad que no. Como que 5-4 niñas de 11 años que se meten a hacer twerking. No, claro, de verdad no me interesa. Una wea aquí. Claro, así como, ¿qué? Prefiero ver al caballo con ropa. Oye, buena boya, weón. En ese caso. Sí, igual es gracioso que los weones están... Ya, entonces no están boicoteando la película. No sé, es que me parece muy extraño. No entiendo la weá. El póster el que les molesta. Pues, claro, como que no les molesta. Si hubiese salido y la película es la misma. Si hubiese salido ese póster de las cabras chicas tirando confeti, no habría pasado nada. Claro. Pero en la película igual, lo que pasa es que no podía echarle la culpa a una película de ser carne para pedófilos. Porque a fin de cuentas... Alguien va a putear igual. Sí, igual. Igual. Sí, aparecen niñas de 11 años bailando twerking. Alguien se va a quejar igual. Aunque le hubiera puesto ese otro afiche. Es como sano. Sí. ¿Cachai? Sí. Es que puta, yo igual lo veo un problema. No sé si habría que no sé si boicotear la weá antes que salga. Obviamente hay que verla antes. Claro. Como para decir, no, esta weá está... Pero no podía echarle la culpa al arte de que así, no, que esta weá la van a ver pedófilo y se van a calentar. Porque puta, podría decir lo mismo de Barney. De cualquier cosa, po. De cualquier weá, por donde salga un cabro chico lo puede ver un pedófilo, claro, y agarrarse la sola. O sea, ahora ninguna serie, ninguna película pueden aparecer, por ejemplo, cabros chicos bañándose en una piscina. Por ejemplo. Claro. Claro. Ahora ya no puede pasar eso porque el pedófilo se va a pasar el rollo. Se va a pasar el rollo. ¿Cachai? Claro, no, pues ese argumento culiado está mal, pues, weón. Bueno. Pero no sé. En realidad, como te digo, es una película culiada que yo no vería ni en bola de cloro. Quizás la vea como por la weá del canal, porque con la llaga. Claro. Pero no, se ve terrible cringe ya, la weá. Ya, voy a verla, weá. Veámosla. Ya veámosla. Vean, y llamamos unos pedófilos. Claro. Lo invitamos para y veamos qué tanto se agarran el paquete. Claro. Invitamos a Spiniac para acá, le decimos ya. A todos los cabros. Y lo sapeamos así. Ya. Se agarró la turuna y lo anotamos. Lo anotamos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas rayita? Veces se agarran la turuna. Qué terrible, culiao. Ay, ay, ay. Oye, hemos llegado ya al final de esta nueva entrega de Matriarcalmente Hablando, el mejor podcast de todo Chile. Le queremos dar las gracias a toda la gente que nos apoya. Por supuesto. Por los diferentes medios, ya sea Patreon. Ustedes recuerden que si quieren aportar con este hermoso podcast, pueden ir a Patreon y pueden hacerlo a través de
por tan poco como un dólar más impuesto. Un dólar Hugo, incluso por match. Y la próxima vez vamos a tener un repertorio de canciones que vamos a cantar. Ah, sí, no sé. Sí, bueno, no. Sí, recuerden que la gente que se une a Patreon puede ver lives exclusivos de nosotros todos los meses. Mm. El del otro mes no sé cuándo irá a ser, porque el otro mes es septiembre, pues, está el 18. Sí, está yo creo que tiene que ser así como... Toda esa wea. Claro, vos estás ahí el... El 5 estoy yo. El 5. El loncho está el 19 ya. De septiembre. Bueno, entre entonces, esos dos. ¿No? Claro, hay que hacer una buena. ¿Podría ser una su Armando Challenge 2? ¿Cuál era el Armando Challenge? Me acuerdo que mandaron una cueca a un flaco. Hace tiempo. ¡Oh, verdad! Eso. Ya. ¿Podría verdad. Salir o no? Esa, porque esa cueca fue buena. Bueno, está súper buena. Está súper buena. Está súper buena. Sí, podríamos hacer una hueca así. De ahí la planeamos bien. Ya voy, ya. Así que muchas gracias a la gente que nos escucha. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba matriarcalmente hablando. Nos pueden seguir en YouTube también, como matriarcalmente hablando. Uh-huh. Y ahora un esculeado no, ¿ah? Yo no claro. Escuché, chao nomás. Váyanse a la chucha. Y vamos a saludar nuevamente a nuestros auspiciadores, claro está. Por supuesto. Porque el mejor sushi de Puente Alto, la Florida, se llama Meraki Sushi. Meraki y lo sushi. Mejor es que acepta todo medio de pago. Desde tarjeta CMR hasta Mi Paz. Visítelos en sus dos locaciones, Avenida Los Toros, 1399 Puente Alto y en Avenida La Florida, 9490. No olvides visitarlos también en Instagram, arroba meraki-sushi. Usted no diga sushi, diga Meraki Sushi. Meraki Sushi. Ya saben, chiquillos, si tienen problemas laborales para conseguir trabajo como para conseguir trabajadores, tenemos a Novorum Consultores. Aumenta tus posibilidades de encontrar empleo con Novorum Consultores, especialistas en empleabilidad, selección y perfiles de cargo. Para más información, visita www.novorum.cl. Nuestro Instagram, arroba Novorum Consultores. Cotiza tu asesoría personalizada al WhatsApp, más 569-910-58298. Reitero, más 569-910-58298 o escríbenos a contacto arroba Novorum.cl. Somos Novorum Consultores. Ya saben, estábamos en 800 algo. Sí. Si llegan a los 1000, durante saben. El mes de agosto, falquea poquito. Sí, toda asesoría completa gratuita. Si llegan a los 1000, vamos. Vamos. Y no olviden que el estilo y el buen gusto se llaman Freaky Frame. Personaliza tu oficina, dormitorio o el espacio que tú elijas con tus series, personajes y fotografías favoritas hechas en cuadro de tela PVC o en tela canvas. Mm. Contáctanos a los números más 569-827-64358 y al más 569-623-42446. Síguelos también en Instagram, arroba Freaky Frame y en Facebook como Freaky Frame. Recuerden que esto se escribe Freaky con I latina, sí. Frame. Frame. El estilo y el buen gusto se llaman Freaky Frame. Freaky Frame. Y ya saben, chiquillos, que el retorno seguro a la normalidad no te distancie de sentirte bien. Somos Mindy, psicología online a un precio asequible y estamos aquí para escucharte. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento en Mindy.cl. Síguenos en nuestro Instagram, arroba Mindy-cl y descubre tips para sentirte bien todos los días. Mindy, ¿qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? Buenísimo. Y con eso nuevamente hemos llegado al final de esta nueva entrega. Esta nueva entrega variada. Bueno, mi voz culiada como que se me va y se me viene así a lo largo de todo un capítulo bueno. Culiado me va cambiando, Juan. Debe ser por el pimponeo que hicimos de viñetas de un lado para otro. Sí, yo creo que me tomo un sorbito a esta weá y se me quita así. Sí. Ay, qué bonito. Oye, así que muchísimas gracias a la gente que escuchó esta nueva entrega. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, también nos pueden encontrar en YouTube y recuerden también seguir a nuestros auspiciadores en su Instagram, que van a estar, lo van a pillar en nuestro Instagram también. Claro. También. ¿Tienes algo más que agregar, señor Armando? Nada. Que bueno. Cabros, se portaron todos súper bien, incluso los que nos putearon la medida y toda la wea. Sí, igual, sí. Entendible. Igual, sí, entendible. Perdón, sí, cabros, pero era necesario. Sí. Era necesario. Justo y necesario. Así. Justo y necesario. Oye, así que eso. ¡Mua! Besitos, los quiero mucho. Sí. Y amor, nos vemos la otra semanita. Cuídense. Chao, chao, chao.